Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Señores, los saludamos, señores, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Estamos en San Siro, este imponente estadio en la ciudad de Milán. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. El Corinthians contra Kasımpaşa SK. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! La abre por el sector derecho. Muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa. Justito llega el corte. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco, ¿eh? Menos por el bien del espectáculo. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Bueno, evidentemente le sobra confianza. Lo que quizás le falta es un poco de criterio. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Abre el juego por la izquierda. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Distribuye por el costado derecho. Paulinho. Allí va, muy tranquilo con la pelota. Aquí está Renato Augusto. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Venimos a ver goles. Esperemos por los goles. Paulinho. Paulinho. Avanza solito por el lateral derecho. Giuliano. Mete un centro. Ahí va. Oportunidad de gol. Un buen disparo. Pero igual se ha terminado esta primera parte. Es el final del primer tiempo. El Corinthians no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Qué te pareció la primera mitad? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá, ojalá gritemos goles. Sustituzione per il Corinthians, numero 17. Se inicia el segundo tiempo. Corinthians estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Trata de alejar el peligro con el despeje. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. De un arco al otro, no nos dan tregua. Renato Augusto. Elude y pasa.
La afluencia de quest'oggi es de 81. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Hay que salir del libreto, hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura a buscarlo. Rompan el cero. Viene el centro sobre el área. Salvó al arquero sin ninguna duda. Ese disparo tenía destino de gol. Paulinho. Prefiere no arriesgar. ¡Qué buena pelota le pusieron! Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Esos movimientos siempre generan opciones, ¿eh? ¡Al centro! Otro centro mal tirado. Fastidio que debe tener el entrenador. Giuliano. Gran pase, le puede pegar. Ahí va el disparo. Cuando el árbitro marca que no hay tiempo para más, nos vamos derechito al alargue. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito al alargue. Amigos del fútbol, después de 90 minutos el empate, se pone en marcha el alargue. Estupenda maniobra. La controla, saca el remate. Saca la pelota bien lejos del área. Renato Augusto. Corta barriendo al borde de la infracción. Giuliano. Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo del suplementario. Están esperando el error del rival, pero hasta ahora estuvieron todos muy concentrados. Casi no hubo grietas en la defensa. Sustitución para el Corinthians. Número 20. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Señoras, señores, últimos 15 minutos en busca del gol. La filtra la carrera. Paulinho. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Se va con todo hacia adelante. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. Después del 0-0 en los 90 regulares, podíamos imaginar que arriesgarían poco en el alargue. De todas formas, más allá de la ausencia de goles, fue un partido agradable. Ahora empieza una historia diferente, la de los penales.
después de casi dos horas sin un vencedor. La definición será angustiante, pero será apasionante. Se define desde los 12 pasos. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. ¡Gol! ¡Primer disparo adentro! Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. ¡Gol! ¡Uno por lado! Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora, nadie erró. Ahí se acerca el segundo pateador. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Ahí está el encargado del segundo penal. ¡Gol! Engañó al uno. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Se prepara para el tercer penal. ¡Gol! El arquero se la jugó y no acertó. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. ¡Golazo! La clavó en el ángulo. ¡Gol! ¡Tres por lado! Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. ¡Gol! ¡Bien lejos del arquero! Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Vamos por el cuarto penal. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Allí se prepara para el quinto penal. Momento decisivo. Tenía claro dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Kasimpasa, SK, está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Gol! Estaba obligado y no falló. Así va, acomodando el balón. Estamos en muerte súbita. ¡Un penal por equipo! ¡El arquero! ¡Adivina y tapa el remate! No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. ¡Y ese penal! ¡Ese penal decidió el resultado del partido! ¡Enorme emoción, Diego! Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Una pena. Hicieron un esfuerzo enorme. Y todo quedó malogrado en los penales. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile seguire l'esibizione del nostro ospite d'onore anche sul maxi schermo.